sí, sobre todo con las personas que durante estos días van a tener la oportunidad de mostrar lo mejor de Andalucía dentro de todos esos espacios que hemos creado, fabricando muchas emociones, viendo lugares, bueno, maravillosos de nuestra tierra. Pues lo que te decía, estamos intentando que aquí todo el mundo sencillamente pues viva de alguna forma las emociones que Andalucía transmite desde toda su oferta turística tan diversa, y esperamos que le guste a todo el mundo, porque sin lugar a dudas va a ser una experiencia única para todo que venga a ver el stand este año en Andalucía. Muchas gracias. Gracias. Y aquí en Andalucía, ¿qué son las fábricas de las emociones? ¿Quién me lo cuenta? Pues en la fábrica de las emociones tenemos una serie de actividades en la que la persona que venga, nosotros le ayudaremos, pues en función de, pues está por ejemplo en el túnel o recogiendo caramelos, que son distintas actividades, va a recibir pues una serie de experiencias, una serie de información que van relacionadas con todas las provincias de Andalucía, y a raíz de estas experiencias va a tener información pues de los destinos principales, en función de pues sus gustos, sus preferencias, y las emociones que se van a ir generando durante la feria se van a representar en el corazón de lo que es la fábrica, y ahí se va a ver pues la interacción de la gente pues con cada una de las actividades y cada uno de los stands que tenemos montados. Es una novedad este año además, ¿no? Sí, lo más novedoso es que es sobre todo tecnológico, porque está todo gestionado pues mediante una web donde van a gestionarse los turnos, como mencionaba pues el tema de lo de las experiencias que se van a representar en el corazón, y nada, sobre todo eso, que va a ser un año muy tecnológico. Muchas gracias, enhorabuena por dinamizar todas estas actividades, gracias a todos. Y si hablamos de potenciar el turismo en la Costa del Sol, tenemos aquí a Nuria, que nos va a hablar, nos va a definir todos estos cambios que han venido. De todo se aprende también, ¿no, Nuria? Este tiempo nos ha servido también para valorar y aprender, ¿no? Buenos días. Claro que sí. Yo creo que de todo hay que sacar su parte positiva. Es verdad que esta pandemia, este dichoso COVID, no estábamos ninguno preparados ni nos lo hubiéramos imaginado nunca. Pero los malagueños nos crecemos ante la adversidad, y esto es una prueba más que juntos se puede salir de esta crisis, que ya vamos viendo al final del túnel pues esa luz maravillosa que tiene nuestra Costa del Sol, y que estoy segura que volveremos a recuperar a todos esos turistas nacionales e internacionales. Este fin de semana pasado yo creo que ha sido una antesala de lo que va a ser ya el verano. Hemos hecho nuestros deberes y estamos preparados, un destino seguro, esa Andalucía segura, con ese distintivo. Y pues nada, estamos aquí un año más con muchísimas ganas, más ilusión que nunca, con la fábrica de las emociones, como viene el stand número 5, el más grande de aquí, de IFEMA, porque queríamos mostrar al resto del mundo que nuestra tierra andaluza es especial, y por supuesto nuestra Costa del Sol, nuestra provincia de Málaga, con sus 103 municipios, que somos la provincia más completa, más diversa, que pasamos del mar a la sierra en muy pocos minutos, que tenemos unas playas idílicas, que tenemos un espacio natural abierto, que es espectacular, nuestra gastronomía, nuestros profesionales, es que lo tenemos todo. Muchas propuestas para este verano, bueno, y para todo el año, porque realmente la costa se puede disfrutar todo el año por el clima tan fantástico que tenemos, ¿no, Nuria? Tenemos un microclima envidiable, tenemos campos de gol para poder disfrutar, yo creo que un deporte que nos ayuda a romper la estacionalidad. Tenemos esa gastronomía que cada año más de 1 millón de turistas vienen simplemente porque los ganamos por el estómago. Pero yo destacaría sobre todo que contamos con grandes profesionales, porque aparte de buenas infraestructuras que tenemos y de todo lo natural con lo que contamos, nuestros profesionales, esos profesionales malagueños que lo han pasado peor que nunca, porque ha sido la crisis más negra de la historia, pero que ya estamos preparados, que somos la fábrica de las sensaciones, de las emociones, y que estamos en el mismo lugar idílico para disfrutar, pero más seguro que nunca, y que esperamos a todos con los brazos abiertos. Que estamos preparados también, que hemos sacado un distintivo Andalucía Segura, que también, por supuesto, queremos contar para que vengan esos turistas internacionales y que sepan que están cubiertos con ese seguro que hemos puesto en marcha desde la Junta de Andalucía. Así que ya no hay excusa para volver a venir a redescubrir nuestra magnífica tierra. Muchas gracias. A vosotros. Hablamos ahora con doña Margarita del Sí, que también se da cita, como cada año, aquí en Fitur 2021, después de toda la pandemia. Y bueno, ya vemos todo el mundo con mucha precaución. Margarita, buenos días, nos alegramos mucho. Y si hablamos de potenciar la economía, yo creo que estamos en el sitio clave, porque el turismo es una de las claves para la economía. Bueno, pues sin duda es una gran alegría volver a estar en una feria presencial, y volver además que la primera gran feria sea la de Madrid, la española, para mostrarnos a nuestro mercado nacional, que tan importante es para nosotros, sobre todo ahora que seguimos teniendo ciertas
restricciones a la movilidad, así que estamos muy satisfechos de poder estar aquí, de que las instituciones se hayan volcado y de que podamos por fin volver, aunque sea dentro de las restricciones, de alguna forma volver a estar en una feria tan importante como Fitur. Puede aportar mucho, ¿no?, para potenciar ese turismo y reactivar la economía en estos tiempos. Hombre, fundamentalmente porque es un escaparate, ¿no?, de todo lo que es Málaga, de lo que es la Costa del Sol, de todo lo que ha habido siempre mejorado y de todo lo bueno que durante este año se ha estado trabajando. Así que este escaparate, pues desde luego es una maravilla y bueno, aunque sea pues restringido con medidas de seguridad, pero evidentemente hay que hacerlo y estamos muy contentos de estar aquí. Ha sido mucho trabajo organizarlo, pero estamos muy contentos. Muchas gracias por atendernos, enhorabuena. Gracias a vosotros.